Hola, buenos días. Este vídeo no tiene ni pizca de gracia, ni pizca. Os voy a explicar varias cosas que son muy desagradables y en especial voy a hablar bastante mal de mis compañeros veterinarios y de algunos laboratorios, porque lo que está pasando con el moquillo es una auténtica vergüenza, una vergüenza profesional, que a más de uno se nos tendría que caer la cara. Y en este vídeo os voy a explicar por qué. Bueno, este vídeo os voy a comentar varias cosas. La primera y principal es qué debéis hacer, cómo debéis actuar si vuestro perro tiene un moquillo o sospecháis que pueda tenerlo. En segundo y muy importante, qué le debéis pedir a vuestro veterinario, cómo debéis relacionaros con el veterinario. El veterinario no es Dios. No es Dios. Yo comparo siempre a los veterinarios con un mecánico. Tú llevas el coche o el carro, como decís en América, al taller y ¿verdad que el mecánico te dice lo que le ha hecho? Le ha cambiado las bujías, le ha cambiado el aceite, la correa de distribución, lo que sea. Me veo un montón de gente que no sabéis lo que os ha hecho el veterinario. Tenéis que pedirlo por escrito. Estáis pagando por un servicio. Las personas que colaboran conmigo y yo mismo, cuando escribimos en el canal, escribimos no solamente para vosotros las respuestas, nos puede examinar cualquiera. Y que alguien se atreva a decirnos que lo que decimos es falso. De manera que no hay que ser ocultista, no es un secreto de Estado. Hay que dar toda la información. Y luego, por último, en la última parte del vídeo, hablaremos de un tema de por qué se está dando tanto moquillo, especialmente en América, América del Sur y Centroamérica. ¿Qué pasa? ¿Que sois peores allí? No. Aquí en Europa no tenemos tanto problema. Y no es un problema de dinero, o de vacunar más o de vacunar menos. Iros a Grecia y en Grecia no se vacuna mucho. Iros a todo lo que son los Balcanes, a Macedonia, a Albania, etcétera, y no se vacuna. Y no hay moquillo. Incluso en Turquía no hay moquillo. Estamos haciendo cosas mal y yo veo que hacemos cosas muy mal. Con lo cual, empecemos. Está habiendo un repunte brutal de moquillo. Tan brutal de manera que nos encontramos ahora mismo con casos de animales que ya no pasan por la primera fase de moquito, ojos lagrimosos, tema respiratorio, pododermatitis, engrosamiento de las almohadillas plantares, que el hocico lo tienes más reseco. Eso ya no se ve muchas veces. Directamente pasamos a moquillo nervioso. Animales que tienen mioclonos. Los mioclonos son esos movimientos que de golpe les da, por ejemplo, en el cuello. Tics nerviosos. Animales que la pata de atrás no la mueven muy bien. Y esto hay que actuar. Hay que actuar. Distinguiremos dos partes de la enfermedad. En la primera parte, y esto es muy importante que lo tengáis presente, en la primera parte, si vuestro perro todavía no tiene síntomas nerviosos, podemos hacer muchísimas cosas con ese perro. Muchísimas cosas. De verdad. De entrada, siempre y en todo lugar, vitamina B, se lo tenéis que pedir al veterinario por activa y por pasiva. Vitamina B es lo mejor que va para proteger al nervio. Es lo que más nos puede ayudar a que la enfermedad no evolucione hacia la fase nerviosa. Segundo, en esta primera fase es cuando más efectivos son los sueros contra moquillo. En la fase nerviosa es un error dar sueros contra moquillo, ni estimulantes de la inmunidad. En esa fase ya no, pero en esta primera vienen muy bien. Muy bien. Y luego lo que os he comentado y me preguntáis, las nanopartículas, en esta primera fase funcionan de categoría. Y no es que lo diga yo, que te lo están diciendo en la UNAM de México. Que esto no lo he inventado yo, esto no es una idea que estaba yo un día en la cama dándole vueltas y digo, mira, voy a dar todas las nanopartículas. Esto no es un invento mío. Esto no lo he inventado yo. Es más, no lo ha inventado ningún laboratorio. Han sido unos tipos que trabajan en la Universidad de México, de la capital creo que es, que lo han desarrollado. Y hay un montón de artículos y de información sobre esta gente. Me parece asombroso que no haya tantos más veterinarios que la recomienden. Porque en esta primera fase se podían tratar. De manera que, a día de hoy, yo sé que es un poco exagerado,
Pero si vuestro perro lleva varios días con secreción nasal, con esa pequeña mucosidad que a veces tose o no tose, antes de que presente nada, hacerle un test. Y el test es muy sencillo, solo hay que coger un poco de moco del lagrimal o de moco de la nariz. Ese moquito verde lo se coge y luego son como estos test de embarazo. No hay que hacer nada ni mandar las muestras a ningún lado. Esto se hace en un momento en la clínica. Yo comprendo que, vale, de acuerdo, vale dinero. En muchos casos no se puede hacer porque tiene un coste. Pero yo veo, estamos cansados. Yo no había visto tanta gente que se le muriese un perro y es que se me llevan los diablos, coño. Esto es inaceptable. Y culpa de esto, muy buena parte de la culpa viene de los planes vacunales. Porque una cosa es que se vacune poco, que es un error. Pero es que veo que la gente, yo no me explico, o no se sabe vacunar o no sé qué coño pasa, porque es muy sencillo de vacunar. El plan vacunal contra el moquillo y el parvo tiene que seguir la siguiente estrategia. Y por favor, que os quede claro cómo se vacuna contra moquillo y contra parvo. Supongo de parvo porque se vacunan lo mismo. Punto número uno. Porque veo que de verdad, yo no sé, veo gente que me dice, sí, mi perro está vacunado. Ah, muy bien. ¿Y lo has desparasitado? No, desparasitado no. ¿Quién coño ha vacunado a un perro sin desparasitar? Si está prohibido, si lo pone hasta en el prospecto de la vacuna. No me lo invento yo. Es que no me lo invento yo. Es vergonzoso. Es vergonzoso. Coño. De verdad, lo siento por hablar mal, pero es que ya son cientos de perros que se mueren de moquillo y gente llorando, escribiendo mensajes. Esto no puede ser. Primero, siempre se desparasita. Siempre se desparasita. ¿Eh? Al mes y medio, a las 6 semanas o incluso un poco antes se puede poner la primera dosis. Se pone una segunda dosis de desparasitante 2 semanas después. Y cuando el animal está libre de la infección parasitaria, seguro de que estamos libres, pones la primera dosis. Y la primera dosis se tiene que poner, no como dice algún laboratorio, que están muy equivocados, con las famosas vacunas PAPI, de que pusieron la moda los señoritos de Intervet para joder la marrana. Y os lo digo, porque cuando nacieron las vacunas PAPI, yo era investigador, investigador en Francia, en una empresa que desarrollábamos vacunas. Y sé los riesgos que tiene. Brutal es vacunar tan pronto. No se puede vacunar antes de las 6 semanas. Lo más recomendable es a la octava, la primera dosis. Y luego, otro error muy bueno, y la revacunación 15 días después. Y hasta ese momento, no saquéis al perro a la calle. No lo saquéis, lo tenéis en casa. Lo tenéis en casa. Y luego, ¿con qué vacuna vacuno? Me da igual la marca comercial, si es que me da exactamente igual. Yo he sido técnico en Romerier, en una empresa del Instituto Pasteur en París, en Francia, durante un montón de años. Y yo no voy a defender esas vacunas, son una más, las famosas Canifa y Tetragripifa de los años 90. Ya no se conserva ese nombre de marca, me da igual. Pero lo más importante es que no pongáis nunca la primera vacuna con una vacuna ni de 5 valencias, ni pentavalente, ni hexavalente, ni heptavalente. Esas vacunas solo sirven para el recuerdo anual. Solo sirven para eso. No sirven para primo vacunar. La primera dosis tiene que ser con una vacuna trivalente o en su defecto una tetravalente. Lo demás es tirar el dinero y lo vais a entender enseguida. Si tienes el sistema inmunitario y tiene que defender, tiene que actuar contra 4 virus y 2 bacterias, pues no va a dar abasto. Nos interesa que se centre en actuar contra el virus del moquillo y el virus del parvo. Y nada más. ¿Qué coño meter tantos virus y tantas bacterias? Sí, que. Ah, no, es que me protege también contra la tos de la perrera. Si un animal coge tos de la perrera, se cura en 2 semanas, si se trata bien. La tos de la perrera no es más que gripe y Bordetella bronquiséptica. Y la Bordetella bronquiséptica con doxiciclina se cura. Y vitamina B. Tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. Por lo tanto, vuelvo a decir, si vuestro perro presenta síntomas respiratorios, lagrimía y demás, pedir un test. Segundo, exigir a vuestro veterinario un suero.
Hay empresas de sueros. En México hay empresas buenísimas que hacen sueros. Y en Europa y en varios países. No es una ciencia infusa, no es un producto carísimo. No vacunéis, se pone el suero. Yo no sé por qué decir, le estoy vacunando con el suero. No, vacunar es poner el antígeno. Poner el suero es poner el anticuerpo. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. ¿Vale? Disculpar un poco el tono, pero es que es muchísima gente todos los días y todos los días. Mi perro se ha muerto y pobre, mi tal, mi cual, hombre. Primero, vitamina B, suero y nanopartículas. Y ya evitamos que pase a la fase nerviosa, porque una vez pasa a la fase nerviosa es muy difícil tratar. Veréis que os recomiendo muchas veces las nanopartículas en doble dosis, cada 12 horas en vez de cada 24, un ppm por kilo cada 12 horas. Pero la propia gente de la UNAM pues te reconoce que no son tan buenos los resultados. Aún así, es a día de hoy uno de los pocos tratamientos que funciona. Con el moquillo nervioso ya ni se os ocurra dar un suero porque encima o un estimulante de la inmunidad porque es hasta contraproducente. Pero vuelvo a decir, en estos casos, si ya es más difícil, lo que es fundamental es la prevención. Y la prevención se produce con la vacuna. Y para vacunar bien, primero, vacunar después de desparasitar y vacunar con vacunas lo más simples posibles, de 3, máximo 4 valencias. Parvo, moquillo y hepatitis o leptospira si queréis. Pero no le pongáis más a la vacuna, ¿para qué? ¿Para qué? Si luego se quiere vacunar de eso más adelante, ya vacunaremos. En el recuerdo, es muy raro que un perro se nos vaya a morir, muy raro que se nos muera de tos de la perrera. ¿Para qué coño quieres vacunar a un cachorro de tos de la perrera? Por el amor de Dios. Que sí, que se cobra más dinero. Eso lo sé yo también, que se cobra más dinero. ¿Eh? Porque me da la impresión de que una vacuna, cuanto más tengas, mejor. No es verdad. Eso no es verdad. Las vacunas son tanto mejores cuanto mejor dan resultado en el momento que tienen que darlo. Perdonad, pero es que este vídeo lo utilizo para desahogarme, porque es que estoy hasta las narices. De verdad, porque se hacen las cosas mal. Y yo entiendo que pues hay zonas de un país que a lo mejor no tienen tanto desarrollo, no tienen capacidad económica y demás, y a la gente o le cuesta más económicamente o no tiene acceso a la conservación de vacunas, etcétera, etcétera, llegan peor, pero eso no es motivo para hacer las cosas mal o bien. ¿Cómo es eso que de meter una vacuna sin desparasitar? ¿Cómo es eso de, ah, no, ya te pongo una vacuna y te pongo una de 6 o de 7? ¿De qué, Moreno? Vacuna bien, de lo básico. Y luego ya vacunaremos de lo demás. ¿Qué narices me importa de que el cachorro esté protegido de tos de la perrera si luego se me va a morir de moquillo? Lamento un poco haberme puesto así, pero es que de verdad que me irrita mucho. Aquí en la base del vídeo, como os digo otras veces, hay un corazón por si nos queréis ayudar a contratar a algún veterinario más con el cual pues agilizar un poco la respuesta que os damos a los vídeos, a las consultas que nos hacéis. Y nada más, pediros otra vez disculpas, pero es que me tenía que desahogar, lo siento mucho. Y para mí esto casi es una terapia psicológica. Nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho, por favor. Hasta luego.